A solicitud de la Fiscalía de Puerto Jiménez, dos jóvenes de apellidos Vázquez Serracín y Morales Zapata, de 20 y 18 años de edad, serán monitoreados electrónicamente por 6 meses, mientras este despacho los investiga como sospechosos de abusar sexualmente de una persona menor de edad. Ambos tampoco podrán acercarse al colegio ni a la víctima, luego de que el juzgado penal acogiera la solicitud de la Fiscalía el viernes anterior. Los hechos ocurrieron el 28 de marzo anterior en un colegio de Puerto Jiménez en Golfito, centro educativo al que asisten los sospechosos y también la víctima. Ese día, la ofendida ingresó al baño de mujeres. Estando adentro, se cree que uno de los imputados entró y empezó a tocar sus partes íntimas, mientras que el otro sujeto, en apariencia, se habría quedado afuera para grabar con su celular lo ocurrido. Posterior a la denuncia de la menor, la fiscalía dirigió un operativo para detener a Vázquez y a Morales en sus casas, en Puerto Jiménez, donde se decomisó prueba importante para el desarrollo de esta investigación.